Carlos Ortega Maldonado, canciller UES. Doctor Joaquín Hernández, rector Ecotec. Doctor Isidro Fierro, rector UES. Doctora Nori Pinela, vicerrectora académica. Magíster Estefanía León, vicerrectora administrativa. Magíster Ana María Gallardo, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y de la Facultad de Estudios Globales y Hospitalidad. Decanos, cuerpo diplomático, empresarios, invitados especiales, directivos, docentes, colaboradores y estudiantes. Buenos días a todos. Es un placer darles la bienvenida a este evento tan significativo para nuestra institución y la comunidad. La inauguración de nuestro Centro de Emprendimiento, Innovación y Competitividad, Impulso Ecotec. Este centro, diseñado para transformar proyectos, ofreciendo distintos recursos como espacios de coworking, programas de mentoría, retos de innovación, capacitación y redes de inversores que permitirán a los estudiantes materializar sus ideas en negocios. Es un orgullo destacar también que la Universidad de Ecotec está próxima a celebrar su 18º aniversario de creación, un hito que refleja casi 2 décadas de compromiso con la educación y el desarrollo de nuestros estudiantes. La inauguración del Centro Impulso Ecotec no podría llegar en un mejor momento, ya que representa un paso firme hacia el futuro y un regalo para nuestra comunidad, alineándola perfectamente con los objetivos y el espíritu innovador que queremos seguir impulsando en este nuevo capítulo de nuestra historia. Para dar un inicio formal, vamos a invitar en esta inauguración a nuestro rector Ecotec, el doctor Joaquín Hernández, quien dará el ofrecimiento del acto. Muy buenos días con todos. Gracias por estar aquí presentes en este acto tan significativo. Doctora Leticia de Moral, presidenta del Consejo de Regentes, doctor Isidro Fierro, rector de la Universidad UES, doctora Nori Pinela, vicerrectora académica, magíster Estefanía León, vicerrectora administrativa, señores decanos de la universidad, señores miembros del cuerpo diplomático que están aquí presentes, empresarios, invitados especiales, directivos, docentes, colaboradores y, sobre todo, ustedes, jóvenes estudiantes, porque este centro es para ustedes. No es una oficina más de la universidad. Y me van a permitir, por eso, que me salga del protocolo de que se utiliza siempre en la inauguración de los centros para hacer un mensaje dirigido a ustedes, pero que, por supuesto, entre los empresarios, el cuerpo diplomático, los señores cónsules que están acá y demás personas e invitados especiales, creo que tiene el mayor sentido. ¿Qué es lo que sucede en el mundo? En primer lugar, las oportunidades de trabajo cada vez más escasean, me refiero a trabajo en relación de dependencia. Segundo, en el caso del Ecuador tenemos un grave problema. Nos rige un código laboral del año 1938. Por el cual se excluye a todas las juventudes que están saliendo, y por eso había una noticia ayer de que muchos jóvenes están yéndose a Canadá y Australia, que son los destinos principales. A mí siempre me gusta hablar de las cosas como son, ¿no? Entonces, ante eso, ante estas dificultades, todas las universidades en el mundo, desde el TEC y aquí, la U es muy bien representada por su rector, están viendo formas nuevas de cómo ustedes, estudiantes, puedan realizarse encontrando un trabajo, un emprendimiento, como se suele denominar, que está asociado en este momento con la innovación y que les permita desarrollar sus competencias y salir adelante en la tarea que tienen. Y esa es nuestra responsabilidad. Apoyarles a ustedes. Por tanto,
Este centro de emprendimiento, Impulso Ecotec, es un centro para ustedes. Está dirigido a ustedes para que ustedes avancen, se promocionen y en estos momentos en que atravesamos situaciones, por un lado, difíciles, que se abran oportunidades de realización. Así que yo creo que cuando hagamos el brindis vamos a brindar por ustedes y por sus nuevos trabajos, por sus nuevas posibilidades. Ahora, el emprendimiento, la innovación, son parte del quehacer de las universidades. Ya hemos superado la etapa en que creíamos que por dar un título era suficiente para que el joven encontrase un lugar en la sociedad. Ahora tenemos que prepararlo y hay una enorme potencialidad en ustedes. Ustedes además son de generaciones diferentes que viven, experimentan, sensibilizan toda una nueva gama de experiencias que son fundamentales. Quiero felicitar expresamente a la magistra Ana María Gallardo, que está aquí, que es la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, de la Facultad de Estudios Globales y Hospitalidad, porque ella es la que ha impulsado, buen nombre, ¿no? Impulso Ecotec. Ella es la que ha impulsado este centro y lo va a seguir impulsando. Ella es la que se ha relacionado con muchos de ustedes, empresarios, cónsules que están aquí, y gracias a ella estamos avanzando. Y estoy seguro que con su impulso este centro se va a convertir en un verdadero corazón de promociones. Vamos a ir a lo internacional también. Este centro tiene que abrirse a lo internacional, a todas las posibilidades, a las redes que se nos están haciendo. Así que, señores estudiantes, este es un momento para despertar, para abrir los ojos, para buscar lo mejor y para sentir que su universidad está siempre presente con ustedes. Muchísimas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, doctor Hernández. Impulso Ecotec conectará a la comunidad universitaria entonces con un mundo dinámico donde la innovación y el emprendimiento serán los pilares fundamentales. El centro no solo será un espacio para el desarrollo de ideas, sino también una plataforma para descubrir nuevas soluciones y establecer colaboraciones estratégicas. La colaboración entre estudiantes y empresarios es crucial. Si no, no podríamos crear un entorno donde la experiencia y la innovación se fusionaran. De esta manera, queremos crear un entorno donde se generen oportunidades de negocio y soluciones innovadoras para el país. Ahora, damos paso a la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, la mentora de este lugar, y también decana de la Facultad de Estudios Globales y Hospitalidad, la magistra Ana María Gallardo, para conocer de primera mano un poco más de este centro. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos, estimadas autoridades, directivos, cuerpo diplomático, empresarios, docentes y estudiantes. Para mí es un honor el día de hoy celebrar un hito más de nuestra Universidad Ecotec, hacia un futuro más emprendedor, más innovador, con el lanzamiento de nuestro centro Impulso Ecotec. Quisiera, antes de contarles un poquito más del centro, dar un par de cifras que son importantes para ponernos en el contexto del emprendimiento en el Ecuador. De acuerdo a GenMonitor, alrededor del 32.7% de los ecuatorianos son emprendedores. Sin embargo, solo el 8% adoptan tecnología. Solo el 26% están utilizando las plataformas digitales y 2 de cada 10 emprendimientos logran pasar los 2.8 años. Cifras alarmantes, preocupantes y que conscientes de esta realidad, en la Universidad Ecotec estamos dando ese impulso para poder lograr que ustedes, los estudiantes,
tengan todas las herramientas necesarias y los espacios necesarios dentro de la universidad como un valor agregado a su formación académica. Porque es importante que ustedes tengan esas herramientas, fomenten esas habilidades blandas, que saquen lo mejor de ustedes para lograr su camino profesional. Ahora, les quiero contar un poquito cuáles son los tres ejes que tiene nuestro centro de emprendimiento. Son tres ejes fundamentales que van a permitir que nosotros, a través de Impulso Ecotec, logremos promover emprendimientos que ya están en curso, acelerar negocios y también, ¿por qué no?, junto a la empresa privada y el sector público, impulsar distintas iniciativas. Vamos a dar paso a una presentación para que ustedes puedan conocer cada hito de estos tres ejes. Como ustedes pueden ver, dentro de Impulso Ecotec tenemos tres ejes principales: emprendimiento, innovación y transformación digital y competitividad. Tres ejes que se vinculan para generar ideas, negocios y lograr dar soluciones que la industria y el sector privado necesitan. Entonces, esto está conectado con el sector público y privado de la mano, porque la academia es parte de este ecosistema. Hoy hablamos de clústeres, hablamos de distintas iniciativas que suman a todas las soluciones que requiere el país para salir adelante. Dentro de los distintos ejes, en el área de emprendimiento, como Impulso Ecotec, hemos elaborado un cronograma de actividades. Actividades que están vinculadas a la relación de ideas, de negocios, como talleres, ideas camps, bootcamps y una feria de emprendimiento que realizaremos la primera en el mes de noviembre en nuestro campus de la costa. Adicional a eso, estamos elaborando programas de mentorías con empresarios que nos van a contar un poquito más de su historia, los obstáculos con los que han pasado, las oportunidades que han tenido. Además, recuerden que todo empresario fue emprendedor alguna vez y eso ha hecho que se sostenga en el tiempo. Y hoy por hoy, esos son los empresarios que tenemos en el Ecuador con una visión amplia que no solo venden localmente, sino que también internacionalizan sus productos. En esta fase de emprendimiento, durante los últimos 10 meses, hemos hecho distintas actividades que nos han permitido sensibilizar a la comunidad Ecotec. Lo hemos hecho a través de charlas, donde hemos tratado distintos temas, desde la constitución de una empresa hasta contar casos exitosos de transformación digital con la empresa Parques de la Paz, casos exitosos como la mula ciega, o también casos exitosos con fundaciones como Diseña Futuro. Les hemos contado un poquito más de estas historias para que ustedes conozcan que en el emprendimiento hay diversidad. No solo son temas productivos, sino también hay servicios que se pueden brindar a la comunidad. Luego, también, además de la fase de sensibilización, hemos trabajado con los ecoemprendedores. ¿Quiénes son estos ecoemprendedores? Son ustedes los estudiantes. Estudiantes que a través de un mapeo y un diagnóstico que realizamos, muchos de ustedes lo deben recordar, a través de encuestas, pudimos determinar qué proyectos ya están en curso y qué proyectos necesitan aceleración. Con esos ecoemprendedores que hemos identificado y con los que hemos podido tener una reunión cara a cara, hemos podido conocer cuáles son sus necesidades. Y a partir de eso, nosotros los vamos a vincular con las personas necesarias para que les brinden no solo los mentores internos de Ecotec, sino esos mentores externos que van a aportar con su conocimiento y experiencia para que ustedes puedan salir adelante. En la fase de innovación, un pilar importantísimo para el Ecotec, un pilar que se vincula no solo a través de medios tecnológicos, sino con el impacto que se genera en la sociedad, impacto social, impacto ambiental. Y eso es importantísimo que ustedes lo tengan sumamente claro, porque para el Ecotec la innovación es su meta y tenemos que seguir trabajando con ustedes a través de retos, estos nuevos emprendimientos que van saliendo, que van más allá de los medios tecnológicos. En el eje de competitividad, un eje tan importante con el sector privado.
Hoy por hoy nosotros ya estamos trabajando con más de 170 empresas con las que tenemos convenios, sector público también, y los clústeres. Tenemos aquí presente también al clúster financiero, con quienes estamos trabajando en un estudio de fondos sostenibles. ¿Por qué sostenibles? Porque la universidad también tiene dentro de sus pilares la sostenibilidad, un pilar importante para poder desarrollar el futuro del país. Tenemos también con el clúster logístico, estamos trabajando no solo con proyectos de sostenibilidad, sino también con talento humano. Ustedes son ese talento humano que van a ser los profesionales que van a atender el futuro del Ecuador y a nivel mundial. Otro tema importante, con ProEcuador, estamos trabajando en la internacionalización, en un proyecto en el que ustedes, los estudiantes, junto a sus docentes, van a participar en asesorar empresas que quieren salir a los mercados internacionales. Finalmente, no podría no destacar el equipo de trabajo que es tan importante. Nosotros tenemos docentes expertos que conocen la ciencia y están aquí para apoyarlos, tanto los docentes parciales como los docentes de tiempo completo. Además, ya mentores que se han registrado junto a nosotros, mentores externos de diferentes áreas, desde agricultura, negocios internacionales, y que buscan ser ese aporte para ustedes para que puedan seguir adelante en sus proyectos. Antes de concluir, quisiera dejarles unos mensajes importantes. Primero, hacia los empresarios y a nuestras autoridades. Su experiencia es invaluable. Ustedes conocen las necesidades productivas, los desafíos del mercado y la importancia de la innovación. Este centro no solo es un lugar para que los estudiantes desarrollen sus emprendimientos, aceleren sus negocios, sino también una oportunidad para que ustedes encuentren soluciones, soluciones innovadoras, encuentren esos emprendedores, pero también esos intrapreneurs, esos intraemprendedores que les van a brindar soluciones a sus empresas. Su participación como mentores y aliados estratégicos es fundamental. A nuestros queridos estudiantes, ustedes son el presente y el futuro. Su energía, creatividad y visión son los ingredientes esenciales para el éxito de este centro. Aquí tendrán la oportunidad de aprender de los mejores, experimentar con empresarios que han tenido éxitos y fracasos, y sobre todo, desarrollar sus habilidades, que serán cruciales para su camino profesional. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a las autoridades, a los docentes y estudiantes, y en especial al rector, al vicecanciller, a nuestra vicerrectora académica, Efren Gilda Aniti Carol, quienes han trabajado muy duro para hacer este centro una realidad, un centro que marca un inicio en el ecosistema Ecotec. En Impulso Ecotec, sembramos la semilla de un futuro prometedor, confiando que el talento y la dedicación de nuestros estudiantes, junto a la experiencia y colaboración de nuestros aliados, impulsarán las ideas, los negocios y las soluciones innovadoras que el Ecuador anhela. Muchísimas gracias. Y como en Ecotec somos acciones, no palabras, res non verba, vamos a dar paso al video para que conozcan un poquito más de Impulso Ecotec. Gracias. En Ecotec, damos vida a las ideas que resuelven los desafíos de hoy y moldean el mundo de mañana. Porque emprender es buscar una solución o solventar una necesidad de nuestra sociedad. Innovación es el desarrollo de nuevas ideas, la evolución de la creatividad y la experiencia. Competitividad es la capacidad de destacarse y superar a otros. En Ecotec, damos vida a las ideas que resuelven los desafíos de hoy y moldean el mundo de mañana. Porque emprender es buscar una solución o solventar una necesidad de nuestra sociedad. Innovación es el desarrollo de nuevas ideas, la evolución de la creatividad y la experiencia. Competitividad es la capacidad de destacarse y superar a otros. Desde el Centro de Emprendimiento, Innovación y Competitividad, Impulso Ecotec, desarrollamos, incubamos y aceleramos los proyectos de ustedes, los estudiantes, conectándolos con el ecosistema y con mentores capacitados, quienes los ayudarán a ustedes a llevar sus proyectos de la idea a la ejecución. Innovación es la creación que genera impacto, un impacto positivo en la sociedad. Puede ser en la comunidad,
en el medio ambiente y también utilizando las nuevas herramientas que hoy son un medio importante para seguir desarrollando distintos proyectos e ideas. Desarrollo. Creatividad. Transformación. Muchas gracias, decana. Nos hemos quedado sin palabras. Sin duda, este gran proyecto que hoy ve la luz en la Universidad de Ecotec, porque estamos comprometidos a hacer ese impulso para materializar ideas, generar soluciones innovadoras, que son, las que el Ecuador necesita. A continuación, vamos a invitar a todas nuestras autoridades presentes, a nuestros decanos, el cuerpo diplomático, invitados especiales, a que nos acompañen a conocer este lugar. Ya queremos conocerlo. Este nuevo centro Impulso Ecotec, mientras exploramos este espacio diseñado para fomentar la innovación y el emprendimiento. Agradecemos la presencia esta mañana y los invitamos a disfrutar de esta nueva jornada desde nuestro nuevo hub. Por favor, vamos a trasladarnos desde este lugar por el pasillo hacia el final, donde encontraremos las nuevas instalaciones. Y con todos los demás, muchísimas gracias. Un aplauso.